Hola, ¿qué tal? ¿Qué les trae por aquí el día de hoy? Cuéntenme en los comentarios, a ver qué tal su semana, cómo les va el día. Bueno, bienvenidos a los nuevos y a los que están día tras día. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de esta familia de búhos. Y si quieren hacerlo, les recuerdo que por acá abajo le dan al botón rojo que dice subscribe, suscribirse y a la campanita para que les entere y así seguir creciendo cada día más y llegar más lejos con este canal. Ahora bien, vamos con el video. Bueno, en el video ya vieron cómo se llama el título y el thumbnail, porque yo no tengo ni idea cómo lo voy a titular. Ja. Así que hoy tienen ventaja y saben ya cómo se llama. En teoría, este es el Bingo Palette o Paleta Bingo. Hacer un bingo con una paleta de sombras que no usan. Yo ya había grabado este video, pero estaba así como desanimada, estaba como cansada, más que desanimada, estaba cansada. Estoy tratando de buscar mi celular porque tengo aquí anotados de quién es de dónde vi la idea y quiénes fueron las creadoras. La idea, en realidad, la vio mi hermana y me dijo, ay, mira, puedes hacer este video, porque bueno, igual que ya está de atrás el fondo y estamos convenciéndolas para grabar un video con una paleta que se compró de esta misma marca, pues ella participa en la idea de los videos, así que si ustedes quieren me lo dejan en los comentarios y también. ¿Dónde es que estaba? Me pasó el video de Kelly Gooch, que es la que acaban de escuchar. Pero creo que la idea viene de Emil Noel, que se lo dijo un amigo o algo así, pero bueno, igual pueden ver. Porque ya hace varias para que las paletas que no usa o que no le saca tanto provecho, sacarle con este Bingo Palette. Entonces es agarrar una paleta, que como ya vieron, vamos a trabajar esta, Anastasia Beverly Hills. Fue con la que hice el video anterior, pero salieron unos tonos que les voy a decir cuáles salieron por si están así de curiosas como yo. Salió el Eden, el Unity, el Obsidian, el Throne y el Sphinx. Así que vamos a ver qué tal sale. Y lo que busqué fue en Google Random Pick Number. Y bueno, normalmente sale del 1 al 10 y yo puse del 1 al 14 porque trae 14 en sombra. Ahí estaba el 4 por defecto, pero nosotros vamos a generar un nuevo número y salió el 1. Ay. Bueno, tenemos un iluminador porque Anastasia siempre pone un iluminador. Y es el Lucy, que nunca lo he usado. Entonces, vamos a ir. Ahí lo están viendo. El 1. Y ahora vamos a escoger 5 colores para hacer un maquillaje. Ahora agarramos el 10. Uy, el 10. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, tampoco lo he usado. Que es el Pyramid. Ya vieron cómo están distribuidos los números que no se los había dicho. Y a ver, ok, aquí. Oh, I like it. I love it. Uy, se me quedó concentrada aquí la mayoría de productos. Yay. Voy a limpiar los dedos para poder usar otros colores. Y vamos a escoger otro número. Se me bloqueó el. Y este es. Bueno, generó el 9. ¿Se ve en pantalla? Estoy viendo si se ve en pantalla, no recuerdo, pero bueno. Del 10 generó el 9 y el 9 es el anterior a. Es este, el. Bueno, se acabó la pila, así que voy a. Creo que se quedó aquí porque se acabó la pila y se apagó todo. ¿Ok? El Parallel, que es este marrón. No sé cómo describirlo, pero es un marrón así tirando a rojo. Entonces. Uy, qué suave. Primera vez que lo toco. Es este. Y ahí, espero que se vea. Ahí. Eso es lo que tienen los productos de Anastasia, que son bastante pigmentados. Ahora, para generar el 6. Y este. Yo creo que este va a ser más difícil que el anterior.
El 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El expert, que es este amarillo verdoso. Que te rompe el... Que no sé si se puede apreciar. Yo lo veo aquí porque mi piel es burda de blanca. Pero no sé si se está apreciando en cámara, así que le voy a hacer otro swatch para ponerle más potencia de color. Ahí está. Y mis swatches son desorganizados porque es así. Y nos faltaría un color. Y bueno, íbamos bien hasta el amarillo. Entonces, vamos a generar. Y se generó el 12. 12. Entonces es 3, 6, 9. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el Saturn. Bueno, en general me tocaron colores combinables menos el Sphere. El Saturn, que es como un color ladrillo. Aquí va. De ahí. Bueno, yo creo que algo es fácil y sencillo, podemos sacar de aquí. Nada tan complicado como... La otra vez tocó negro y odio trabajar con negro. Pero bueno, a la próxima hago un maquillaje con esos colores para ver el mismo maquillaje que hice, para que vean que salió. ¿Vale? Entonces, vamos directo. Ya tengo todo maquillado el rostro, inclusive tengo corrector, no tengo primer, tengo corrector y sellado. Entonces voy a usar... eso mismo, porque ya hay una prebase, como que es el corrector, pero no, sigue siendo una prebase. Entonces, ¿qué vamos a usar? Primero, el Saturn, y lo vamos a usar como color de transición. Antes de eso, voy a acercar la cámara. Bueno, ahora voy a usar el Saturn, que es este color ladrillo, en como... tengo vecinos arriba. Yo soy el último piso, así que están en el trastero, capaz están cambiando de verano a invierno la ropa. Como tono de transición. Pero que además de ser transición, va a aportar color porque es un color bastante fuerte. Normalmente usaría el Edén para transición. Recuerden tener cuidado con estas sombras porque son... potentes. Bueno, ahora voy a agarrar este tono que era el parallel, o sea, este marrón, lo voy a poner en la esquina externa del ojo. Primero ponemos el color y después vamos a difuminar. Con una brocha limpia voy a difuminar. Si se nos va el color, aplicamos. Otra vez. ¿Por qué? No sé por qué no me está agarrando. Puede ser por la base, que es la primera vez que uso esa base. Bueno, así. Voy a dejar esta brocha para difuminar las transiciones. Ahora voy a agarrar también brocha de Anastasia, que viene con la paleta. Y voy a agarrar este que es el Pyramid, que es este dorado, con destellos verdosos, diría yo. Y que no la agarra bien esta brocha. Voy a cambiar de brocha a ver si es la brocha. Ya apliqué el producto, pero no tan intenso como quiero, así que lo voy a hacer con el dedo.
Voy a probar algo con esto, porque creo que me está dando la intensidad, solo que yo pensé que era más oscuro el... Ahora listo. Y voy a usar el primero que salió, que fue el Lucy, que es este. Diría que es como un iluminador con destellos dorados y verdosos. Igual voy a usar el dedo por si acaso. También podría haber hecho poner corrector para que no se me mezclara con el setting que puse debajo. Pero bueno. Ah, lo he hecho pecho. Como tiene casi que la misma base entre los dos brillantes, se difuminan perfecto, más que con el marrón, porque el marrón es más oscuro, obviamente. Pero I like it. Ahora, con la brocha esta, que dejé de transición, lo que voy a hacer es agarrar un poco del pirámide y arrastrarlo para difuminar. Limpio la brocha y difumino. Ahí capaz me pasé un poco con el marrón. Pero bueno, aquí capaz me pasé un poco con el marrón, pero bueno, eso lo limpiamos después, no hay problema por eso. Me faltaría el amarillo usar, que era lo más complicado para mí. Así que lo voy a usar en la parte de abajo. Y de iluminador. Agarramos el Spear, que es el verde amarilloso, no sé cómo describirlo. Y lo voy a poner en esta parte. Sacó bastante fallout. Sí. Bueno, no sé si se ve en pantalla, pero tiene, como dijo mi hermana, bastante caída o fallout en inglés. Así que tengan cuidado. Y lo voy a poner aquí, aunque no se me está viendo. Pero bueno, está aclarando qué es lo que queremos. Y con la misma brocha voy a agarrar el paralel, que es el marrón. Y lo centramos en la esquina del mar, como le llama Lady Jenny, y lo difuminamos. Así, ¿qué les parece? Y después agarramos otra vez el Lucy, que es el, como el iluminador, y iluminamos el arco de la ceja. Así, ahora termino de hacer las pestañas y les digo qué tal fue la experiencia. Bueno, y este es el resultado. Como ven, ya me puse el labial, máscara de pestañas y bueno, este es el resultado. No fue tan difícil como el anterior, así que les tengo pendiente ese maquillaje de la primera paleta Bingo, que no me gustó como resultó. Y si quieren otro, valga la redundancia, Bingo de paletas con otras, no voy a volver a repetir la palabra para que no sea tan redundante, me lo dejan en los comentarios, me pueden decir qué paletas quieren que hagan.
Creo que si no saben qué paletas tengo, pueden ver los videos anteriores o preguntarme si la tengo y yo les digo si las tengo y si lo puedo hacer. Porque me parece muy divertido esta técnica porque combinas colores que normalmente no usarías. ¿Sabes? Y te hace pensar, ¿sabes? Te ejercita la mente para pensar en qué maquillaje hacer con los colores que hoy tuvimos aquí. Como ven, no sé si... Ok, creo que sigue estando nítido. Como ven, que puedo hacer... Que hice... claro, hoy tocaron tonos fáciles, pero otros días no. También podemos usar paletas más coloridas. Como esta de lluvias, que tiene colores bastante fuertes. Paletas como la que voy a maquillar a mi hermana. De Anastasia, que les dije que se la compró con esta. ¿Sabes? Que es la de Alicia Edwards. Y así. Si le gusta este tipo de videos de bingo paletas, haciendo maquillajes así súper locos, puede ser con 5, con otras tonalidades, me lo dejan en los comentarios. No se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!